Itzel y sus aventuras en la cuarentena. Capítulo 2: La llave y el candado. Hola, amiguitas y amiguitos. Hoy he venido a contarles una historia más de las aventuras de Itzel durante la cuarentena. La historia de hoy trata sobre una mañana en la que Itzel se despertó y fue a la cocina a desayunar con su familia, y mientras se sentaba en una silla del comedor, saludaba a sus papás. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Buenos días, Itzel. Mientras todos desayunaban, el papá de Itzel encendió la televisión para ver las noticias. Y entonces, ella se fijó en la pantalla y escuchó lo que el reportero estaba diciendo sobre lo que estaba pasando en la calle. En los últimos días se han registrado muchas visitas a comercios y parques de la zona. Se han observado personas que no están usando cubrebocas y no están respetando las medidas de distancia recomendadas. Esto pone en peligro la salud de las personas e incrementa el riesgo de contagiarse. En otras noticias... Esto sorprendió mucho a Itzel y decidió preguntarle a su papá. Papá, ahí dice que las personas están en peligro afuera de su casa. Entonces... ¿tú también estás en peligro cuando sales a trabajar? El papá de Itzel le sonrió al entender su preocupación y le explicó lo siguiente. Hija, puedes estar tranquila. Yo me cuido mucho para no estar en peligro, porque utilizo dos herramientas para protegerme cuando veo una situación que me puede hacer daño. ¿Dos herramientas? Cuéntame de ellas. Sí, sí, sí. Así es, Itzel. Tu papá y yo usamos dos herramientas para ponernos a salvo del peligro. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sí! Usamos una llave y un candado para protegernos del peligro. Itzel puso una cara de confusión y preguntó. Pero mamá, papá, ¿cómo funcionan esas herramientas? Es muy fácil de aprender. Usamos el candado para cerrar el paso al peligro, es decir, para alejarnos de un lugar o de personas que nos pueden hacer daño, y también cuando algo o alguien no nos hace sentir a gusto. Entonces, ¿usar el candado significa escapar o protegerse? Así es, y la llave la usamos cuando nos sentimos cómodos en un lugar o con una persona que nos ayuda. Y eso significa abrir nuestra puerta de la confianza. Monse, la hermana mayor de Itzel, acababa de llegar a la mesa para desayunar y pudo escuchar la conversación. Le dijo a su hermanita. Todos podemos usar esas herramientas, Itzel. Por ejemplo, tú usaste tu llave para contarme sobre tus sentimientos el otro día cuando estabas triste y nosotros utilizamos nuestro candado poniéndonos nuestros cubrebocas y alejándonos unos metros de las personas para protegernos cuando salimos a la calle. Ahora lo entiendo. Usaré mi candado para ponerme a salvo del peligro y mi llave cuando me sienta segura. Muy bien, Itzel. Veo que lo has aprendido muy bien. Sí, hija. ¡Felicidades! Hoy has aprendido a protegerte mejor. Entonces Itzel se sintió más tranquila al saber que su papá y toda su familia podían usar esas dos herramientas cada vez que lo necesiten. Así que recuerden, amiguitas y amiguitos, que todos podemos usar la llave y el candado las veces que sea necesario. Debes utilizar tu candado para alejarte de las cosas que no te gustan, que pueden hacerte daño, o de las personas que no te hacen sentir bien. Y debes utilizar tu llave para platicar con quienes te sientes bien y para abrir la puerta de la confianza con quien te hace sentir seguro o segura, como hará Itzel. Sí, amiguitas y amiguitos, yo he aprendido a usarlas.